Bueno, estamos acá, hoy es 2 de febrero y nos estamos preparando porque ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Peulla, al Día de los Humedales. ¿Y nos vamos con quién nos vamos a encontrar, Dani? Con los guardaparques chilenos que estuvieron de visita hace un mes atrás, acá por Bariloche. Así que bueno, muy ansiosos porque vamos a hacer un paso, estamos en Puerto Blés, vamos a hacer la recorrida por el Lago Frías, nos vamos a ir hasta Peulla y allí nos vamos a encontrar con nuestros colegas, con nuestros amigos del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, la gente del CONAF, bueno, un hermoso intercambio y vamos a hablar sobre qué, Carlita. Sobre huichín, que es una especie justamente que va y viene de Argentina a Chile. Compartimos estos corredores binacionales y nos dispusimos entonces a hacer algunos monitoreos en Chile, en Argentina y también algunos monitoreos conjuntos en pasos claves para la especie. Así que un trabajo súper interesante acá con nuestros colegas del Límite. Sí, ya tenemos planeado algunos contactos acá en el Límite, nada, como para afianzar también los vínculos y unir los dos parques, el argentino y el chileno. Bueno, muy bien, acompáñennos en este viaje. Bueno, estamos acá en el colectivo, ¿no? Tenemos como para una hora y media. Una hora y media, nos dijeron, por el cruce de acá de la cordillera de los Andes. Vos ya lo habías hecho acá, ¿no? Sí, lo hice en el 2017, la verdad es que muy lindo y también interesante, ¿no? Pasamos por Cerro Valdiviana. Buenas tardes. ¿Seguro? Así que vamos a ir documentando y filmando, miren. Allá está el guía. Estamos con Juan Pablo, el guía. Bueno, contanos un poquitito de acá, por favor. Bueno, bienvenido al Parque Pérez Rosales. Estamos en el parque más antiguo de Chile, desde el año 1926. Ya estamos cercanos al centenario. Hermoso lugar acá, el bosque de lengas. Los letreros de bienvenida a Chile. Tenemos allá los letreros de bienvenida a Argentina. Pues en este tipo de ambiente, este es el bosque, le vamos a llamar el bosque alto andino, principalmente con especies de lengas. Ahora estamos en el punto más alto de la ruta, estamos sobre los 1000 metros a nivel del mar. A medida que vamos descendiendo vamos a ver distintos tipos de vegetaciones, vamos a pasar por un bosque de alerce también, y ya más abajo nos vamos a encontrar con los arrayanes y los coihues. Así que en esta parte del bosque alto andino vamos a disfrutar la vista de las lengas, y ahí cuando vamos descendiendo vamos a empezar a ver otro tipo de vegetación. Bueno, el recorrido desde Puerto Frías a Peulla es más o menos de 1 hora 10 minutos. Generalmente tenemos dos paradas, que es acá en el Límite, y la otra es en un mirador hacia el Monte Tronador. Bueno, y nos subimos a esta camioneta que es 4x4, y aquí, mientras la gente saca foto, vamos a hablar con el chofer. José Luis, ¿cómo anda? Bien, por aquí vamos hacia Peulla. ¿Hace cuánto es chofer? Cuéntenos un poco. ¡Ah, no! No me pregunte eso, porque hace muchos años, tenía 14 años cuando empecé a manejar. La experiencia acá es aventurera, porque las condiciones del clima muchas veces en el invierno no es lo mismo que ahora. Ahora es un placer, en el invierno no tanto, porque es más complicado. Sí, porque hay que poner cadena, las condiciones, escarcha, la nieve, a veces tenemos 1 metro, 2 metros de nieve acá, sobre todo en esta parte. Así que no, pero es bonito, es bonito trabajar en Peulla, porque se relaja uno, no es como la ciudad que tiene mucho tráfico, es un estrés, acá no, acá se trabaja como por placer.
Bueno, la gran mayoría que se ve acá de animales son el jabalí, introducido, ¿cierto? El zorrito, la guiña de repente se alcanza a ver, pero es muy, muy, muy difícil verla. ¿A dónde llegamos, Juan? Contanos. Bueno, estamos en el mirador hacia el Monte Tronador. Esta también es una de las paradas del recorrido. Tenemos ahí el letrero que indica. Este letrero también se cayó con la tormenta, así que está bastante nuevo. Por ejemplo, tenemos acá el valle, Valle de Peulla. Bonitos arrayanes gigantes acá a este lado también. Y Comisaría Carabineros de Chile. Como estamos cercanos a la frontera, ellos tienen control de las personas que entran y que salen al país. No, me llamaba mucho la atención lo que decía el cartel, ¿no? De cómo el río Peulla se hace de los deshielos del Tronador. Bueno, el Tronador está en el Parque Nacional Ahuel Huapi, justo, ¿no? Y el río Peulla está en Chile. Así es, el Tronador es parte del límite de la frontera, la cumbre separa Chile y Argentina. Tiene los 4 glaciares por el lado argentino y 3 glaciares acá en el lado chileno. Y de esos glaciares, de esos de hielo, se origina acá el río Peulla. Entonces, estamos conectados por la montaña. Absolutamente. Hay registros de huillines en el lago Funk, que pertenece a la cuenca del Manso, donde está el Tronador. ¿En serio? Sí, y creemos, alguna de las hipótesis, es que vienen de acá del lago Todos los Santos. Sí, acá hay harto... río Peulla. Hay harto registro de huillines, sí. También. Por Río Negro también, que otro de los valles... un río que desemboca en el lago Todos los Santos, también hay harta actividad de huillines. Sí. Así que está bueno eso, que saber que si es que se mueven desde Chile hacia Argentina, eso sería bastante novedoso. Que sea esta la fuente de huillines que se asentó de alguna forma ya en el lago Funk, porque encontramos que había registros más ocasionales, no una población permanente como hay en otra cuenca del parque, en la cuenca del Limay. Justamente hoy vamos a celebrar el Día de los Humedales con los compañeros y compañeras de acá de Peulla, monitoreando huillines. Y una de las charlas seguramente va a tener que ver un poco con esto, ¿no? De cuidar los huillines de acá, porque quizás sean también los que vayan para allá, para el lago Funk. Bueno, la verdad que hicimos un recorrido hermoso. Ahora estamos esperando para llegar a la aduana chilena, ¿no? Tenemos que hacer los trámites acá. Sí, tal cual. Pues ya, listo. Vamos a encontrarnos con nuestros compañeros. Ahí nos vamos a encontrar con nuestros compañeros. Y nos volvimos a encontrar, así que yo estoy re contenta. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo estoy muy bien, muy contenta de tenerlos aquí con nosotros, ver que nos ha resultado todo lo que programamos. Tanto ayer como hoy, siento que salieron las actividades redonditas y se cumplió todo, así que feliz. Ahora vamos a ir compartiendo en el programa. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, bien. Y creo que se ha cumplido el objetivo que hace como más de un mes atrás, cuando fuimos en octubre, noviembre, estuvimos allá, estuvimos planificando en la oficina de Parques Nacionales y claro, indicamos que no solamente todo tenía que estar escrito, sino que tenía que haber acción, ¿ya? Y esta es la acción que tenemos, y este es el resultado también, y por eso nos sentimos muy, muy, muy felices. En realidad, muy contento, muy feliz de que se haya generado esta oportunidad. También estoy muy contento que haya podido venir Daniel Willing, de ahí de jefe sector de ahí del área lacustre del Parque Nacional Nahuel Huapi, por el cual tenemos conexión directa y con el cual yo creo que nos vamos a tener conexión más constante para poder trabajar en conjunto. Para contarle un poco de este parques conjuntos que tenemos, nosotros con los colegas fuimos por 15 días a una pasantía donde nos trataron de lujo, fue todo maravilloso, aprendimos de ellos y ahora queremos que con esto damos el punto inicial para el plan de gestión de este programa de parques conjuntos. Es una actividad nueva la que estamos realizando acá en Peulla en esta ocasión de la celebración del Día Internacional de los Humedales, dado que tradicionalmente CONAF lo celebraba en el Parque Chiloé. Muy contento de tenerlo a todos ustedes, nuestra seremi, nuestro alcalde, que estuvimos conversando largamente cuando veníamos en trayecto acá a Peulla, atravesando un gran humedal del lago Todos los Santos, que le da vida, que le da actividad, que le permite tener un gran entorno, que esperamos que esto se pueda mantener y seguir en el tiempo, así que es un agrado. Y mantener y ratificar un proceso en el cual estamos enmarcados
con los hermanos argentinos del Parque Nacional Nahuel Huapi, que tiene una realidad, una característica muy distinta a la nuestra, que nosotros les envidiamos, por cierto, pero contento de que estén acá y que sea provechosa la visita en estos días. Estamos muy contentos y contentas de poder compartir con ustedes, tal cual ustedes compartieron con nosotros y nosotras allá en Nahuel Huapi. Creemos que la construcción conjunta es la clave del éxito, diríamos, para la conservación de especies que muchas compartimos, que van y vienen de Argentina a Chile y que tenemos que velar por su conservación de forma conjunta, ¿no? Aprender de las experiencias de conservación de ambos parques nacionales permite que nos enriquezcamos y que crezcamos también individualmente y luego fortalezcamos las relaciones en conjunto. O sea, personalmente estoy muy agradecido tanto del equipo de Guardaparque que estamos trabajando como también ustedes, que ustedes han sido un ejemplo también para nosotros, ¿ya? Y eso para mí es muy valioso. Es gratificante que esto se haya logrado en tan poco tiempo. Está muy estancado el tema de parques conjuntos. Pudimos hacer el encuentro en Argentina y que no haya pasado ya un mes y algo, y que podamos tenerlo a ustedes acá en el país, específicamente en el sector de Peulla, enmarcado en este convenio de parques conjuntos, y que podamos también hacer y celebrar el Día Internacional de los Humedales, como así también ir a monitorear Huillín en conjunto y poder generar estrategias también para la conservación de ellos, es espectacular y esperemos trabajar en esa línea. Quiero en primera instancia agradecer la invitación de CONAF, que nos realizó como municipio. Nos llenó de alegría, la verdad, este Día Mundial de Humedales. Saludo, por supuesto, a nuestra Seremi de Agricultura, que nos acompaña también. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de este momento. A la delegación también del Parque Nacional vecino, ¿cierto?, de Argentina. Primera vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, y la verdad es que es súper emocionante. Uno al tiro empieza a pensar, todas las cosas que podríamos hacer juntos son muchas. Y sobre todo también al equipo del Parque Nacional, a Marco, a Claudio, a Alexis, a todo el equipo. El Parque Nacional es un tremendo orgullo, no solamente para nuestra comuna, nuestra región, sino a nivel nacional, que contiene un territorio muy diverso en términos geográficos, en términos sociales, también en términos históricos, que contiene objetos de conservación que se encuentran en peligro de extinción crítico, como es el Huillín, que lo compartimos también en ambos países. Por lo tanto, estar celebrando hoy el Día Mundial de Humedales aquí en el parque hace completo sentido. Bueno, mi nombre es Tania Salas, soy Seremi de Agricultura de la región de Los Lagos. Seremi es la sigla de Secretaria Regional Ministerial, que representamos en este caso al Ministro de Agricultura en la región de Los Lagos. CONAF, uno de los servicios dependientes del Ministerio de Agricultura, está dedicado dentro de varias labores a la conservación de los bosques, de las áreas silvestres protegidas, a través de sus guardaparques y a través de distintas políticas públicas que se van implementando, incluyendo incluso el combate de los incendios forestales. Todo lo que significa la protección de las áreas silvestres, los bosques, la flora, la fauna, es la principal misión y es apoyada y seguida también por el Ministerio de Agricultura. Y acá en la región de Los Lagos en específico, tenemos varios parques nacionales, dentro de ellos el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que es el más visitado a nivel nacional, y por lo tanto también tenemos una gran cantidad de biodiversidad que buscamos siempre estar protegiendo a través de los distintos servicios del agro, especialmente a través de CONAF.
mi nombre es Rudy Rothgrob. Estamos en Chile, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el más antiguo del país, disfrutando y trabajando en este lugar maravilloso. Yo podría empezar por la familia. Mi abuelo en 1913 arma la primera empresa de turismo en Chile, la empresa Andina del Sur, que hasta el día de hoy vamos ya en la cuarta generación trabajando en lo mismo y básicamente, sobre todo, dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, donde tenemos nuestros mayores intereses. Y mi padre después siguió lo que empezó mi abuelo Ricardo Roth y después me tocó a mí y ahora está mi hijo a cargo de la empresa. Yo creo que todo lo que es la difusión de los humedales, del cuidado de los bullines, de los coipos, de la flora y fauna en general, es muy importante. También es muy importante proteger que no entren animales que no pertenecen a la zona. Por ejemplo, aquí tenemos el gran enemigo que es el bisón, que ha destruido en gran medida gran parte de la fauna, porque no tiene enemigos naturales, fue introducido al parque. Entonces es un grave problema que hay que atacar. Llegamos a un lugar que es soñado, el Hotel Natura Patagonia, ¿no? Yo le venía diciendo el encanto, porque estoy encantada con el hotel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Contenta de haberlas recibido también en este mágico lugar. Bueno, contanos un poco, presentate, contanos cuál es tu labor, qué haces aquí. Bueno, mi nombre es Silvana Astorga y soy ejecutiva y coordinadora de eventos del Hotel Natura Patagonia. Bueno, esto es primero muchas gracias por recibirnos en gracias este día especial. Gracias a ustedes por venir en este día tan especial que es el Día Internacional de los Humedales y que vienen a hablar un poco también de este animalito mágico que yo aún no lo conozco, pero que me han hablado que es bellísimo, que es el huillín. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Rivero, soy guardaparque del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, ya 30 años aproximadamente trabajando en esta unidad de conservación. La verdad que ha sido una experiencia impresionante. Bueno, toda mi vida fue en Ensenada, ¿cierto? Y siempre, bueno, el volcán Osorno fue una de mis motivaciones en mi inicio de venir a trabajar en un parque nacional. O sea, yo de niño siempre quise llegar a la cumbre del volcán y conocí a los guardaparques, por lo tanto fue la motivación de yo convertirme en guardaparque. A los 26 años ya logré ser un guardaparque y felizmente ya trabajo acá en la conservación. Bueno, Lario, en este momento nos encontramos en la casa de guardaparque del sector de Peulla. En este momento está Felipe Figueroa trabajando en este lugar. Así que ahora Felipe ahí le va a contar un poquito de su laburo acá en este sector. Bueno, acá cuando llegamos a Peulla fue un poco sorpresivo. Yo soy de Valparaíso, una región mucho más al norte, y es un cambio rotundo ya tanto como el clima, las temperaturas también. Yo había estudiado turismo aventura, y hice mi práctica profesional como guardaparque, lo que sería el parque Tepuhueco en Chiloé, durante la temporada de invierno del 2023. Y buscando trabajos también similares, surgió la idea y la oportunidad de poder postular a este parque. Trabajo acá en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, actualmente en la administración, apoyando la gestión de nuestro administrador Marcos Carrillo. Bueno, mi nombre es Jonathan Corbalán, trabajo en el sector de Laguna Verde, en el Parque Vicente Pérez Rosales. Yo inicié como guardaparque el año 2017, ingresé a la Reserva Nacional Malalcahuella en la región de la Araucanía, ingresé como un contrato transitorio. Ahí fue cuando me enamoré de este trabajo y dije que esto quiero hacerlo por toda la vida, ojalá. Pero en ese momento eran contratos transitorios que eran por plazo. Entonces tenía que esperar que se abriera algún cupo, el cual se abrió en 2020. Y con ese cupo que se abrió a nivel nacional de un concurso, llegué acá al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Primero llegué a Petrohue y después fui trasladada al sector de Ensenada, donde está la administración. Cosas de la vida, en verdad. Llegué a trabajar de guardaparques
y creo que de verdad tengo otra visión de la vida, tengo otra visión también de la naturaleza. Sí, es bellísimo. Sí, yo creo que eso es lo que causa este trabajo, que te cambia la visión de las cosas, de cuidar, ya no es un arbolito, es vida que está ahí creciendo, que quizás puede pasar por generación. Celebrando aquí el Día Mundial de los Humedales también es importante porque nos vuelve a situar, a situarnos en los desafíos de conservación que tenemos en áreas protegidas y en el gran territorio. Y yo creo que hay una frase muy cliché que es muy precisa para esta instancia, y es que la conservación de la biodiversidad trasciende cualquier frontera administrativa, que las especies no se entienden por países ni por límites comunales, y creo que eso es algo que se pone en valor y de manifiesto en este esfuerzo conjunto. Así que desde ya toda nuestra disposición como municipio a seguir aportando a la conservación del Parque Nacional y esta iniciativa. Estoy muy contento con la promulgación de la primera ordenanza municipal para el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que contribuye también a la regulación de esta área protegida, otorgando también distintas herramientas de fiscalización, entre otras cosas, y también en la conservación de la biodiversidad. Bueno, especialmente el día de hoy, que es el Día Mundial de los Humedales, donde ambos países con sus instituciones buscan la preservación de los humedales, buscan cuidar los ecosistemas, que también tienen mucha relación con un tema que cada vez, al menos en Chile, es más solicitado, es más mencionado, que es el resguardo de los humedales, viendo que es la protección que tenemos para cuidar el agua, para el medio ambiente, para el consumo humano, incluso también para poder seguir preservando el agua de nuestras cuencas y avanzar en un futuro, pensando en un futuro de forma responsable, es lo que hoy día nos trae a este lugar. Porque va mezclando y complementando las visiones de ambos países, de ambas instituciones, que tienen como finalidad un mismo propósito, que es el cuidar nuestras áreas silvestres protegidas, cuidar nuestra biodiversidad, que además tenemos mucha biodiversidad en común con Argentina. Tenemos pasos fronterizos importantes, conectados por cordillera, por lagos, y tenemos mucha flora y fauna en común, mucha historia en común, y es lo que buscamos en conjunto proteger. Y estas reuniones binacionales tienen ese propósito también, buscar la complementariedad, el conocimiento, que se pueda compartir las experiencias, y eso es lo bonito y lo bueno de este tipo de iniciativa. Dar cada camino de forma consciente hacia el impacto que podemos generar hacia nuestro entorno, es una mirada que cada vez ha tomado más peso en ambos países, en ambas instituciones y en más ciudadanos. Así que muchas gracias a todos y todas por la labor que hacen, esta importante labor de la preservación, del avanzar en la preservación de nuestros ecosistemas, y así el día de mañana poder dejar un legado. Yo nací aquí en Peulla y me he criado acá. Bueno, después me tocó ir al colegio en Puerto Varas, ciudad cercana a este lugar. Después la universidad la hice en Valdivia, ciudad universitaria. Y después tomé unas prácticas de hotelería por fuera de la empresa y de ahí me tocó trabajar aquí. Y con un sacrificio grande, haber trabajado casi 20 años en Santiago de Chile, en la capital, que la verdad las cosas que no me gustó nada, así que ahora estoy feliz de vuelta aquí en mis tierras. Contanos un poco sobre este hermoso hotel. Bueno, nosotros estamos en el Parque Vicente Pérez Rosales, en medio del Parque Vicente Pérez Rosales, y a nuestras espaldas está el hotel más nuevo de este lugar. Atrás de mi espalda está el primer hotel que se hizo aquí en Villa Peulla. Y ese hotel tiene más de 120 años. Este hotel después se construyó con una construcción mucho más nueva, mucho más avanzada en arquitectura, y es un hotel de montaña,
ya se construyó en el 2016, 2018, por ahí. Bastante nuevo. Bastante nuevo. Y el hotel Peulla queda deshabilitado completamente. Y en nuestro hotel, nosotros tenemos una capacidad para 110 personas, donde también nosotros no solamente recibimos pasajeros que van haciendo cruces para Bariloche, donde tú eres, sino que también tenemos gran cantidad de personas que vienen a alojar acá, a desconectarse, a conectarse con estas maravillas que tú ves que, aquí alrededor, y a desarrollar también eventos corporativos, matrimonios, que están muy de moda hoy, el matrimonio con destino, que ya no es el matrimonio dentro de un salón, sino que es matrimonios con vistas panorámicas como esto, al aire libre, en conexión con la naturaleza, en conexión con el bosque, en conexión con las cascadas. Y eso es lo que nosotros buscamos hoy en el Hotel Natura Patagonia. Puedes venir desde Bariloche haciendo el cruce de lagos, Bariloche de Puerto Pañuelos, hacia, navegas el lago Nahuehuapi, después navegas el lago Frías y después llegas a Villa Peulla. O de lo contrario, desde Chile, tenés que llegar a Puerto Varas, después a Puerto Petrohue y de Puerto Petrohue navegas 1:50 y llegas a Villa Peulla. A ver, mi abuelo cuando llegó aquí prácticamente no existía nada. Existía antiguamente una empresa de carga que hacía transporte de mercadería entre la ciudad de Bariloche, San Carlos de Bariloche en Argentina, y Puerto Montt aquí en Chile. Él trabajó en esa empresa que se llamaba La Chile Argentina. Posteriormente esta empresa con las guerras mundiales, con la Primera Guerra Mundial, con la abertura del Canal de Panamá, la carga por aquí disminuyó muchísimo, ya Argentina armó sus propios puertos y mi abuelo, que trabajaba en esta empresa que posteriormente quebró, compró los restos que quedaban de ella y la transformó en turismo. O sea, empezó a transformar las antiguas embarcaciones, las estancias donde alojaba a la gente que trabajaba en la empresa de transporte, la empezó a transformar lentamente en pequeñas residenciales, hoteles, y ahora hoy en día hay 3 hoteles, incluso construyó uno en Lago Frías, en el lado argentino. El trabajo aquí es básicamente hoy en día exclusivamente turismo, o sea, no pasa carga por este paso, se implementó todo en ese sentido. Mi abuelo fue en alguna medida el instigador y creador del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Como él era descendiente suizo, trajo la idea de los parques de Suiza, en que ya existían parques. Por ahí tuvimos la visita de Roosevelt, invitado por Perito Moreno y por Ricardo Roth. Y los 3, Roosevelt, Perito Moreno y mi abuelo, estuvieron aquí en Peulla y le metieron la idea de los parques nacionales, de la protección de los parques nacionales, de que hay que cuidar la naturaleza. Cosas que en ese tiempo se hablaba muy poco del cuidado de la naturaleza. Logró finalmente, por ayuda de Estados Unidos, crear los primeros parques aquí, y no es casualidad que justamente el Parque Nacional Argentino, el Nahuelhuapi y el Pérez Rosales se hayan creado prácticamente en la misma fecha. Perito Moreno era muy, o sea, no sé si mi abuelo era amigo de él o él amigo de mi abuelo, pero ellos vivieron mucho juntos y trabajaron mucho juntos, crearon muchas ideas de la protección de la ecología y todo. Y como digo, fue muy audaz porque ellos escribieron en conjunto una carta a Roosevelt en Estados Unidos invitándolo a este sector. Y él vino para acá, alojó aquí en Peulla, hay incluso fotos que lo atestiguan eso. Y ahí se largó todo el tema de los parques nacionales. Peulla era mucho más cercano a Bariloche antiguamente que a Puerto Montt o Puerto Varas. Nosotros, incluso mi padre fue al colegio en Bariloche, o sea, nos abastecíamos de allá y todo. Entonces era obvio, si allá había un fanático por la naturaleza, que era Benito Moreno, que se juntó con el fanático de la naturaleza chileno, que en ese tiempo era descendiente suizo, armaron la historia juntos, o sea, no, vivían juntos prácticamente en la parte ecológica. Ulumi filo ye ne masama
Nena Samalondo. Feliz, feliz de trabajar en esta empresa, feliz de trabajar para el Hotel Natura Patagonia y feliz, más que nada, de dar a conocer este lugar. O sea, esa es mi misión, dar a conocer al resto este paraíso y esta magia que tenemos acá, que no todo el mundo lo conoce. Para muchos chilenos, lo digo así bien, bien sinceramente, para muchos chilenos, el sur y Puerto Varas llega hasta Petrohue. O hasta al lago Todos los Santos en la orilla, pero ellos no, muchos pasajeros me dicen, nunca me imaginé este paraíso que estaba acá. Entonces esa es mi misión acá, es contribuir a que todas las personas logren y llegar acá para conocer esta belleza. Yo sigo trabajando y seguramente moriré con las botas puestas, pero... Ya mi hijo me está ayudando y mi hija me está ayudando mucho en todo lo que es la parte de trabajo de ciudad con Puerto Varas. Él está en Santiago y a mí me toca estar acá. Así que aquí estamos manejando, haciendo trabajos técnicos, reparando, cuidando, etc. Es que los parques nacionales deben protegerse, deben educarse a la gente, ser una escuela de ecología para el turista que los visita. Creo que el turista es un ente muy importante porque no sacamos nada a tener parques nacionales que sean una cosa aislada, que nadie lo puede tocar, nadie lo puede ver, sino que al contrario, el turista tiene que conocer esto y yo lo veo, como estoy trabajando día a día en esto, veo como los turistas cuando llegan, llegan con una idea y cuando se van después ellos van metidos con la idea de la ecología, de proteger el medio ambiente, etc. Y si no lo protegemos no vamos a existir mucho tiempo más tampoco, sí, pues, obligadamente hacerlo. Y bueno, también es importante el tema de el trabajo mancomunado con el sector privado y los parques nacionales, que no existan diferencias tan grandes porque el sector privado puede contribuir muchísimo en el desarrollo y la demostración está de esto, que antiguamente, o sea, hablemos de hace 100 años atrás, aquí no existía nada. Hoy en día tenemos un lugar que la verdad de las cosas que es una belleza poderlo mostrar y así lo demuestran los turistas, que incluso extrañamente pasan más extranjeros por aquí que chilenos o argentinos. Entonces, un parque nacional debe ser una escuela de ecología. El mensaje no solo al argentino, sino que estas divisiones políticas, la verdad, las cosas que en la naturaleza desaparecen del mapa, o sea, somos todos del mundo y el mundo es uno solo, la tierra es una sola y si no aprendemos a cuidarla, no nos queda mucho tiempo más de vida en este planeta. Entonces, argentinos, chilenos, sudamericanos, europeos, mundiales, todos, hagamos conciencia profunda de que esto tenemos que cuidarlo. No hay otro planeta donde podamos vivir por ahora, por lo menos. Entonces, creo que el que está en la ciudad, si tiene la oportunidad y la posibilidad, recorran sus países, recorran su vegetación, recorran sus animales autóctonos y cuidemos nuestros parques para tener mucho tiempo más un planeta bonito como el que tenemos. Thank you.